Muchas voces. Muchas voces. Un solo mensaje. Un solo mensaje. Despertar. 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 Buena tarde. Como todos los viernes, es un placer saludarlos, deseando que hayan tenido una buena semana de trabajo, que les haya agradado y deseándoles que descansen y convivan armoniosamente con su familia y que tengan tiempo también para escuchar y analizar estas divinas enseñanzas que nos dejó Dios como Espíritu Santo y que nos conducen para llegar a Él por el camino que nos trazó desde un principio, cumpliendo con su ley de amor, y que en este tiempo nos recuerda que somos aves de paso en este mundo, que tenemos un camino más largo que recorrer. Así, del Tercer Testamento, hemos tomado el tema la vida del más allá. Pero antes haremos una oración en silencio, solo unos segundos por el tiempo, mis hermanos. Y así les entrego en el nombre de Dios lo que Él nos dice. Todos desean salvaros. Todos queréis escapar de la expiación del Espíritu. Y todos soñáis con conocer el cielo. Mas yo os digo que es bien pequeño el esfuerzo que hacéis por lograr todo esto. Y que muchas veces, en vez de buscar los medios que podrían ayudaros a conseguirlo, huís de ellos. Aún es limitada la mente humana para concebir lo que solo el espíritu elevado puede conocer y penetrar. Limitaos, por ahora, a comprender y explicar hasta donde os ha revelado mi enseñanza, que encierra infinita luz y sirve de firme cimiento a vuestro futuro espiritual. No dejéis libre a vuestra imaginación para que ella dé la explicación de aquellos misterios, porque parecerá a la humanidad extrañas teorías, y mi doctrina se funda en la verdad. También nos dice Dios: cada revelación os la aclaro para que no haya nada que no sea debidamente comprendida por vosotros. Por ahora no necesitáis conocer más de lo que os he revelado, porque si alcanzáis a comprender la vida espiritual más de lo manifestado por mí, perderías el interés por esta vida. Caerías en misticismo o en fanatismo. Vivirías en una inútil contemplación y dejarías de desempeñar la importante misión que en el mundo tenéis que cumplir. Muchos han intentado sondear la morada del espíritu sin lograr mirar más allá de lo que está permitido. Cuán ignorante de las enseñanzas espirituales encuentro a esta humanidad.
y es porque se le ha enseñado mi ley y mi doctrina solo como una moral que le sirve de ayuda y no como el sendero que conduce a su espíritu a la mansión perfecta. Las distintas religiones han venido sembrando en el corazón del hombre un falso temor hacia el conocimiento espiritual, lo que ha ocasionado que huyan de mis revelaciones y que se vayan hundiendo en las tinieblas de la ignorancia, argumentando que la vida espiritual es un misterio impenetrable. Así nos dice el Divino Maestro. Mientras los que esto afirman, todas las revelaciones que Dios hizo al hombre desde el principio de la humanidad le han venido hablando de la vida espiritual. Cierto es que no os habíais dado toda mi enseñanza, porque no estabais capacitados para saber todo, sino hasta que fuera llegado el tiempo. Pero lo revelado por el Padre hasta hoy os basta para tener un conocimiento completo de la vida espiritual. Así también nos dice en su palabra bendita: la vida espiritual es deseada por unos, es temida, negada y hasta burlada por otros. Pero ella, impasible, os espera a todos. Ella, que es el seno que abriga, los brazos que estrechan, la patria del espíritu, es un misterio insondable aún para los sabios. Pero en mis arcanos se puede penetrar siempre que la llave que uséis para abrir esa puerta sea la del amor. Interrogad a vuestra conciencia y sabréis si vivís en el infierno, si estáis expiando vuestras faltas o si vibráis con la paz de la gloria. También nos dice: lo que los hombres llaman gloria o infierno no son lugares determinados, es la esencia de vuestras obras, la cual recoge vuestro espíritu cuando llega al valle espiritual. Cada quien vive su infierno, habita su mundo de expiación o goza de la beatitud que da la elevación y la armonía con el Espíritu Divino. Así como el hombre en la tierra puede crearse un mundo de paz espiritual semejante a la paz de mi reino, puede también con su perversidad rodearse de una existencia que sea como un infierno de vicios, de maldades y remordimientos. También en el más allá puede el espíritu encontrar mundos de tiniebla, de perversidad, de odios y de venganzas, según las tendencias del espíritu, su turbación y sus pasiones. Mas en verdad os digo que tanto la gloria como el infierno, que los hombres conciben tan solo a través de figuras e imágenes terrestres, no son más que distintos estados de la evolución del espíritu. Uno en la cúspide de la perfección por sus virtudes y evolución, y otro en el abismo de sus tinieblas, de sus vicios y de sus ofuscaciones. Para el espíritu justo le es indiferente el lugar que se encuentre, porque doquiera verá en sí la paz y la gloria del Creador.
En cambio, el espíritu impuro y turbado, así puede hallarse en el mejor de los mundos, no dejará de sentir interiormente el infierno de sus remordimientos, que le estarán quemando hasta purificarlo. ¿Creéis que yo, vuestro padre, haya creado lugares expresamente destinados para castigaros y vengarme así eternamente de vuestras ofensas? ¿Cuán torpes son los hombres que van enseñando esas teorías? Y nos pregunta, ¿cómo es posible que creáis que la tiniebla y el dolor eterno sean el fin que les espera a los espíritus que, aun cuando hayan pecado, siempre serán hijos de Dios? Si necesitan enseñanza, aquí está el Maestro. Si necesitan amor, aquí está el Padre. Si anhelan el perdón, aquí está el Juez Perfecto. Y también nos dice, el que nunca trate de buscarme, corrigiendo sus faltas, será el que no llegue a mí. Mas no existe nadie que resista a mi justicia, ni a mis pruebas. Solo limpios podréis llegar a mí. No existe entre tantas moradas como tiene la casa del Padre un solo mundo de tinieblas. En todas está su luz. Mas si en ellas penetran los espíritus con una venda en los ojos, debido a su ignorancia, ¿cómo podrán contemplar aquel esplendor? Si aquí en el mundo preguntáis a un ciego, ¿qué contempla? Él os contestará que solo tinieblas. No es que la luz del sol no exista, sino que él no puede contemplarla, porque la turbación del espíritu es semejante a la de la mente humana, aunque más poderosa. Vosotros preguntáis, Maestro, ¿para aquellos hay salvación? Yo os digo, hay salvación para todos. Pero la paz y la luz llegarán a aquel espíritu hasta que las tinieblas de la turbación se aparten. ¿Habéis sentido vosotros alguna vez piedad ante un hombre cuya razón extraviada le hace contemplar lo que no existe? ¿Cuánto mayor sería vuestro dolor si contemplases en el más allá aquellos seres turbados que están mirando su infierno imaginario? También nos dice en su palabra bendita lo siguiente. La música celestial es la presencia de Dios en vosotros, y en medio de ese concierto vibrará vuestra nota cuando hayáis alcanzado la verdadera elevación, que es la belleza espiritual. Esa es la música celestial y el canto de los ángeles. Cuando sepáis y sintáis así, la verdad resplandecerá en vuestro ser y sentiréis que Dios está en vosotros. La vida os ofrecerá un eterno y divino concierto, y en cada una de sus notas descubriréis una revelación. Aún no habéis escuchado las bellas notas en su perfecta armonía. Notas dulces algunas veces, vibrantes otras.
Sí, ¿acaso las llegáis a percibir? Os parecerán notas vagas que no llegáis a unir, y no habéis podido daros perfecta cuenta de la belleza que ellas encierran. Es menester ir más allá de los sentidos, más allá de las pasiones y de las sombras del materialismo, para llegar a escuchar el concierto de Dios en vuestro espíritu. Y por último nos dice: es imposible que desde este mundo tratéis de imaginar lo que es y cómo es mi reino, el cielo y la gloria. Quiero que os baste saber que es un estado de perfección del espíritu, desde el cual ve, siente y comprende la vida maravillosa del espíritu, que hoy no podéis comprender ni concebir. Os digo que ni los espíritus que habitan en planos más altos que aquel en que vivís conocen la realidad de aquella vida. Y nos pregunta: ¿sabéis lo que es vivir en el seno del Padre? Cuando habitéis ahí, entonces podréis saberlo. Solo un vago presentimiento, una leve intuición de aquel misterio, cruzará fugazmente por vuestro corazón como un aliciente en vuestro camino de evolución. Y se despide como siempre: mi paz sea con vosotros. Dios nos permite conocer algunos lugares que hay en el más allá cuando tenemos paz, armonía y elevación, o cuando nuestro cuerpo duerme y el espíritu se desprende. Para ello debemos estar cumpliendo con sus mandatos, ya que el espíritu elevado puede conocer y penetrar en aquellas moradas. Nos guía por medio de sus cátedras para ir conociendo la vida del espíritu, que tiene que ir recorriendo un camino en la escala espiritual. La escala que vio Jacob en su miraje, para poder ir subiendo peldaño por peldaño, hasta llegar a unificarnos con el Padre Creador. En el valle espiritual se encuentran los espíritus, unos con gran paz y otros con remordimientos por la vida que llevaron, hasta despertar su conciencia para seguir en la escala la evolución de su espíritu. Enseguida escucharemos un audio con este tema y por último los comentarios del hermano Ángel. Hermanitos, después de saber que nos falta conocer el valle espiritual para seguir nuestro viaje en otros mundos, trabajando por el bien de nuestros hermanos que se quedaron aquí o que habitan otras moradas, nuestra misión desde ahora es orar por los que están confundidos y que no pueden ver la luz para proseguir su camino. Que Dios nos ilumine con su palabra divina y bendiciones para todos. Hasta la próxima. La vida del más allá. La vida del espíritu que existe más allá de vuestro mundo material
no podía ni debía ser un misterio para el hombre. El Padre, contemplando vuestra necesidad de saber, inició su lección a través del don de revelación y de inspiración, manifestándose en infinitas formas. Mas esa lección comenzó desde que existió el primer hombre y no ha cesado hasta el presente. Reconocéis que este es un tiempo propicio para convertiros en mis discípulos. Comprendéis que este camino os conducirá a la morada perfecta, la cual no conocéis, pero sabéis que existe y que os espera. Los ojos de vuestro cuerpo no llegarán a ver jamás lo que solo debe mirar vuestro espíritu. Pero ellos tienen infinitas maravillas con que recrearse, y al admirarlas exclamáis: Señor, cuán grande es vuestro poder, qué maravillosa vuestra creación, qué inmenso vuestro amor. En verdad os digo, no os detengáis en los límites de lo que alcanzáis a mirar con vuestros ojos mortales, porque más allá de todo ello está una vida perfecta y eterna. No tratéis de imaginaros cómo será la mansión divina. Esperad que vuestro espíritu la conozca cuando llegue a ella elevándose por sus propios méritos. En verdad os digo que no os sentiréis defraudados, porque es la sorpresa divina que como galardón está reservada a todo hijo de Dios. Esta vida terrestre es pasajera y os sirve de peldaño para escalar y de crisol para alcanzar la verdadera vida. La enseñanza que vengo a revelaros os mostrará el camino para que a través de esta vida lleguéis a la luz y a la paz y os libréis de los lazos materiales que os sujetan al mundo. El que desde aquí prepara su espíritu para ese tránsito con sus obras de amor hacia sus hermanos, al penetrar en el valle espiritual se siente en su verdadero hogar, en su verdadera patria. No es un extraño. En cambio, el que por sorpresa penetra en ese valle infinito, tendrá que sentirse como extranjero en un país desconocido. Hay quienes no creen en esta vida, otros que creen en ella pero le temen. Mas hay otros que a causa de sus innumerables sufrimientos la desean ardientemente. A estos últimos les digo, no deseéis penetrar en la vida espiritual creyendo encontrar en ella tan solo el descanso a vuestras penas, porque algo más que eso os prometo en aquella existencia. Esperad, resistid vuestro dolor, orad y meditad, y la distancia que os separa de mí se acortará. Vuestro llanto en este mundo no es eterno. No os he creado para imponeros un suplicio. Comprended que todo dolor tiene una causa, que esa causa es alguna imperfección vuestra. Por lo tanto, apurad el contenido de ese cáliz que muchas enseñanzas os revelará. Pensad en todo esto antes de que mi voz os llame al más allá. Guardad en vuestro corazón mi palabra paternal para que ella sea como un faro luminoso en el fondo de vuestro ser. Desde allí guiará vuestros pensamientos, palabras y obras, y esa luz vivirá en vuestro espíritu aun cuando vuestra envoltura muera. Este es el tiempo en que la humanidad despierta para las bellezas del espíritu, en que se interesa por lo eterno y se pregunta: ¿cómo será la vida que nos espera después de la muerte? ¿Quién, por incrédulo que sea, no se ha preguntado si existirá en él algo que sobrevivirá a la materia? En verdad os digo que no hay quien no presienta aquel misterio, ni medite un momento en lo insondable. Sobre el misterio de la vida espiritual que parece estar lejos y que en realidad está frente a vuestros ojos, unos preguntan, otros se confunden y otros niegan. Unos hablan creyendo saberlo todo y otros callan y esperan.
Mas cuán pocos son los que verdaderamente saben algo del más allá. Ahora el Maestro os pregunta, ¿en dónde están vuestros muertos y por qué lloráis la desaparición de los seres que amáis? En verdad os digo que delante de mí ninguno ha muerto, porque a todos les he dado vida eterna. Todos viven. Aquellos que creíais perdidos son conmigo. Allí donde creéis contemplar la muerte, está la vida. Donde miráis el fin, está el principio. Donde creéis que todo es misterio e insondable arcano, está la luz con claridad e interminable aurora. Donde creéis que está la nada, está el todo. Y donde percibís el silencio, está el concierto. Vuestro espíritu no ha despertado plenamente a su evolución, pero las pruebas que en este tiempo en muchas formas os presentaré, os pondrán frente a la realidad, y este mundo que tanto amáis ahora, que tanto admiráis porque ha dado placer a vuestra envoltura, lo miraréis pequeño, porque ya habréis escalado y os habréis colocado en un plano más alto, más espiritual, y así seguiréis hasta alcanzar la plenitud. Benditos sean los que tomen del mundo tan solo lo que sea necesario para el adelanto de su espíritu y de su materia, porque en esa forma no os parecerá difícil la separación de este mundo. No sentiréis que vuestro espíritu sufre cuando tenga que abandonar su envoltura. Quiero que sepáis desprenderos con verdadera sumisión del cuerpo que temporalmente es vuestra envoltura, vuestro vestido, y que lo mismo hagáis con todo lo que hayáis alcanzado en el mundo que hoy habitáis. Quiero que sepáis que para el espíritu no existe la distancia, la ausencia o la muerte, y que al partir de este mundo comprendáis que vais a una vida mejor, en la que seguiréis amando al mismo Padre, rigiéndoos por la misma ley y alentando el mismo ideal de elevación, que desde allí contemplaréis mejor la vida, desempeñaréis en mejor forma vuestra misión y que sabréis distinguir el abismo de la cumbre. ¿Cuánto teme el hombre a la muerte? ¿Cuánto es lo que se acobarda cuando va llegando la hora suprema? El espíritu teme al infinito, a ese valle supremo y desconocido. ¿Y por qué teméis? Porque no os habéis preparado. Yo os he dado la enseñanza espiritual. Conocéis desde su principio vuestro destino. Siempre han estado aparejadas la ley divina y la humana, enseñándoos a vivir para que lleguéis conscientes y preparados a esa hora. Pero el hombre a través de los tiempos, por su falta de estudio de lo espiritual, ha creado una cadena de cultos fanáticos a la materia. Trata de hacer imperecedera la vida material y olvida al espíritu que es el que en verdad posee vida eterna. ¿Cuán lejos se encuentran todavía de comprender la vida espiritual? Os dejo estos consejos paternales para que meditéis en todo lo que os he dicho, y así como vuestro Padre en los cielos se trazó un plan de amor, de vida y de enseñanza para sus criaturas, también vosotros, inspirados en Él, os tracéis un plan de amor, de humildad, de obediencia, perseverancia y redención. Al hombre le ha preocupado más su vida humana que su vida espiritual, aun sabiendo muchas veces que lo humano es pasajero y lo espiritual eterno. Esa es la causa por la que, habiendo adelantado en su civilización y en su ciencia, espiritualmente se encuentra estacionado y adormecido en sus religiones. Observad una a una las religiones y veréis que ninguna está dando pruebas de evolución, de desarrollo o perfeccionamiento. Cada una es proclamada como la suma verdad, y quienes la profesan, creyendo encontrar y conocer todo en ella, no se esfuerzan en dar un paso hacia adelante. Las revelaciones divinas, la ley de Dios, mi doctrina y mis manifestaciones
os han dado a entender desde el principio que el hombre es un ser sujeto a evolución. ¿Por qué entonces ninguna de vuestras religiones justifica o prueba esta verdad? Yo os digo que aquella doctrina que despierte al espíritu, que haga luz en él, que lo desarrolle y le revele lo que él encierra, que lo levante cada vez que tropiece y lo haga caminar hacia adelante sin detenerse, esa doctrina está inspirada en la verdad. Y ¿no es eso lo que mis enseñanzas os han revelado en todos los tiempos? Sin embargo, espiritualmente os habéis detenido a mucho tiempo, porque os ha preocupado más lo que toca a vuestra vida en la tierra que lo que corresponde a vuestro espíritu. Mas para no abandonar completamente lo espiritual, habéis hecho de tal manera vuestras religiones que ellas no os estorben en lo más mínimo para el desempeño de vuestras faenas, deberes y trabajos en la tierra. Ya cumpliendo con aquella tradición religiosa, os imagináis estar cumpliendo para con Dios. Tratáis de tranquilizaros ante la conciencia y creéis estar asegurando vuestra entrada en la gloria. ¡Cuánta ignorancia, humanidad! ¿Hasta cuándo vais a despertar a la realidad? ¿No os dais cuenta que al cumplir con vuestras religiones nada me dais a mí y tampoco nada le proporcionáis a vuestro espíritu? Es necesario que analicéis con paciencia mi palabra para que mañana sepáis explicarla a vuestros hermanos y para que podáis practicarla de acuerdo con la verdad que ella encierra. ¿Cuándo alcanzará el hombre la perfección que le enseña mi ley? Cuando haya cumplido con el primer mandamiento, porque hasta ahora la humanidad ha amado todos los bienes del mundo antes que a su Creador. Sin embargo, cuando los hombres elevan su oración hacia mí, todos dicen amarme. Y cuando por causa de su pecado encuentran el dolor, me preguntan, Señor, ¿por qué me castigáis si os amo tanto? Mas luego, cuando he quitado de su camino el abrojo que los hería, se olvidan de quien tanto los ama. A todo esto os digo que todo lo que os rodea en la tierra no es menos puro que lo que existe en el reino espiritual, y que el que os parezca que aquí en la tierra sois menos impuros que en el más allá, es tan solo una creencia que proviene de la poca claridad con que juzgáis el bien y el mal cuando estáis en materia. Una de las razones por las que he venido a mostraros mi doctrina espiritual en este tiempo es la de ayudar a vuestro espíritu a elevarse hacia aquella vida que le espera, aprendiendo a someterse con mansedumbre a la purificación y a extraer del dolor y de las pruebas todo el provecho y la luz que ellas encierran, y para que desde aquí conozca hasta donde le sea permitido el camino que deberá recorrer. Ver cómo la vida en la tierra es la oportunidad preciosa para que el espíritu, cuando retorne, no tenga que avergonzarse de sus obras y de su pasado, para que no tropiece en aquel camino ni se confunda, creyendo ver tinieblas donde solo hay luz. El hombre de este tiempo está a punto de comprender las revelaciones espirituales. Mi palabra ha llegado en el instante justo del despertar de esta humanidad. Dejad que sea vuestra conciencia la que os guíe por esta senda, para que nunca permitáis que vuestro corazón vaya a ser tomado como un trono por la vanidad, porque trabajaríais inútilmente. No desviéis vuestra vista de la meta luminosa a donde os dirigís. No os importen los tropiezos, los obstáculos o espinos del sendero. Esas vicisitudes os harán desear más ardientemente la dicha de alcanzar el reino de paz. Cuando esta humanidad en su constante evolución espiritual llegue a comprender el verdadero valor de las posesiones humanas, cuando comprenda que los goces y bienes de la tierra son tan solo un pálido reflejo de lo que es la felicidad en la vida espiritual, no tendrá necesidad de padecer en este planeta para alcanzar las delicias y goces espirituales. Porque los hombres aprenderán a vivir sus alegrías y sus triunfos en el mundo
sin aferrarse a lo perecedero, y lucharán por conquistar con méritos espirituales la vida superior que inexorablemente les espera, la vida verdadera. Limitaos por ahora a comprender y explicar hasta donde os ha revelado mi enseñanza, que encierra infinita luz y sirve de firme cimiento a vuestro futuro espiritual. No dejéis libre a vuestra imaginación para que ella dé la explicación de aquellos misterios, porque parecerán a la humanidad extrañas teorías y mi doctrina se funda en la verdad. Por ahora no necesitáis conocer más de lo que os he revelado, porque si alcanzáis a comprender de la vida espiritual más de lo manifestado por mí, perderíais interés por esta vida y dejaríais de desempeñar la importante misión que en el mundo tenéis que cumplir. Mi paz sea con vosotros. Bienvenidos sean todos, queridos hermanos, los que están enlazados en este momento, y todos aquellos que lo harán posteriormente por medio de las redes sociales. El tema que se ha escogido para el día de hoy es la vida en el más allá, la vida espiritual, la vida verdadera. Los textos están tomados del tercer testamento de Dios, dejados para toda la humanidad. Dios, el Divino Maestro, es quien nos habla en esta palabra y nos dice: yo soy la vida. Yo estoy en todos los espíritus, por mucho que hayan pecado. El que ha sido no morirá jamás, y quien existe me lleva en sí, porque yo soy la vida. Nadie puede morir, aun aquel que se arranca la existencia por su propia mano. Os digo que la muerte eterna no existe, mucho menos podría existir la expiación eterna. Muere solo lo que es superfluo, lo inútil, lo malo, y la expiación debe de cesar cuando se ha logrado la purificación. Yo os dije en aquel tiempo que nada en mi obra se perdería. Os dije también que no se perdería ninguno de mis pequeños, y además os revelé la inmortalidad del espíritu diciéndoos: yo soy la vida, quien cree en mí no morirá jamás. Sobre la vida espiritual, la vida verdadera, la vida en el más allá, la vida eterna, nos dice en su palabra bendita: de cierto os digo, el que oiga mi palabra y la practique, será salvo y penetrará en la vida eterna. Os envío esta doctrina para enseñaros a penetrar desde vuestra existencia humana a la vida espiritual. Por méritos penetraréis en el reino celestial, y con la práctica de las virtudes alcanzaréis la paz en la tierra. Si aquí no recogéis el fruto, lo recogeréis en la vida que os espera. ¿Cómo será aquella vida? No os preocupéis, tened fe en ella, porque es infinitamente más hermosa y perfecta que esta en la que hoy vivís. He querido que todos viváis eternamente, y puedo hacerlo, porque yo soy la vida. La vida espiritual también está regida por leyes, y cuando os alejáis de ellas, muy pronto sentís el resultado doloroso de aquella desobediencia. En todos los tiempos os he hablado de la vida eterna que existe más allá de lo material. Os he prometido que todos gozaréis de ella. Mas también os he revelado que debéis restituir los males que hayáis causado para que vuestro espíritu evolucione. La vida espiritual en el más allá es un misterio para el hombre, mas estudiad mi enseñanza, practicad lo que su esencia os enseña, y cuando tropecéis los umbrales de la vida verdadera, no os turbaréis. Todo lo que os rodea no es sino un pálido reflejo de lo que es la vida eterna, y esta enseñanza es el camino a la vida eterna.
Cada palabra que brota de mí es de vida eterna. Toda mi doctrina y mi ley no son sino una preparación para que penetréis en la vida espiritual. La verdadera vida existe donde existe el amor, la sabiduría y la justicia, donde haya inspiración e impere la bondad. Aquel que sepa sentirme por su fe, yo le mostraré la vida eterna. La mayoría de los creyentes piensan que viviendo con cierta rectitud o que arrepintiéndose en el postrer instante de la vida de las faltas cometidas, tiene asegurada la gloria para su espíritu, y ese falso concepto que priva hace que su espíritu, cuando abandona este mundo y llega a la mansión espiritual, se encuentre con que ha llegado a un sitio en el que no contempla las maravillas que se había imaginado. Nuevamente, deberá hacer méritos para no estacionarse y seguir escalando de peldaño en peldaño, porque en la casa del Padre hay muchas moradas. Amad siempre y penetraréis en paz en la vida eterna. En la vida espiritual solo existe una aspiración, un deseo, el acercarse a la perfección divina. Por medio de esta doctrina podrá elevarse el espíritu hacia lo eterno, hacia aquel reino donde está su origen. Después, cuando esté ya libre de la envoltura humana, le será más fácil escalar de peldaño en peldaño, acercándose cada vez más a su Padre. La vida del espíritu que existe más allá de vuestro mundo material no podía ni debía ser un misterio para el hombre. ¿O por ventura pensáis que los mandamientos de los primeros tiempos y la doctrina que os traje en el segundo tiempo solo fueron para enseñaros a vivir en el mundo? Buscad la esencia de aquellas inspiraciones y encontraréis que la finalidad fue mostraros el camino que conduce a la vida eterna, a la inmortalidad del espíritu. He llamado espiritualismo a la revelación que os habla de la vida del espíritu, que os enseña a comunicaros directamente con vuestro Padre y os eleva por sobre la vida material. Las muchas reencarnaciones tampoco le dan la perfección absoluta a un espíritu. Por muy elevado que éste se encuentre después de su última estancia en la tierra, aún estará esperándole el valle espiritual con sus moradas en número infinito, sus nuevas enseñanzas, sus nuevas revelaciones y más maravillas. Son muchos los que han tratado de imaginar la vida espiritual para poder creer en ella. Han imaginado un hermoso valle, un majestuoso palacio, un trono y en él sentado a Dios en forma humana. A los seres espirituales también les habéis atribuido forma humana y le habéis imaginado volando como aves. Así es concebida la vida espiritual. Y nos preguntan, ¿qué será de ellos cuando conozcan esta enseñanza y sepan que lo que habían imaginado no corresponde a la realidad? Yo solo os digo que es necesario que apartéis de vuestra mente cuantas imágenes habéis forjado sobre la vida espiritual, porque ni Dios tiene forma de hombre, ni está en su trono como están los reyes de la tierra, ni está el cielo situado más allá de los astros, ni su luz es como la del sol, ni los espíritus tienen forma humana. Vengo también a enseñar una vez más a vuestro espíritu la vida del más allá, la cual podéis alcanzar por los méritos que estéis haciendo, ya que inexorablemente tendréis que llegar todos a ella sin excepción alguna. Cuando lleguéis al más allá, os presentaré el libro en donde están anotadas vuestras buenas y malas obras, y vuestro espíritu se regocijará si la balanza de mi justicia se inclina del lado de vuestros méritos. Mas, si así no fuese, retornaréis a este planeta para encarnar y restituir una vez más.
todo aquello que sobre la vida espiritual debe saber el hombre para poder preparar su viaje hacia aquel valle, vengo a revelároslos en mis enseñanzas. Así tendréis idea de la evolución espiritual, tendréis conocimiento de las etapas que atraviesa el espíritu y sabréis el significado de lo que es la restitución. Sobre el más allá, nos revela en su palabra: sabiduría, vida eterna, armonía, belleza infinita, bondad, todo esto y más será en los hijos del Señor cuando habiten con Él la morada perfecta. Hoy viven distanciados espiritualmente los seres que habitan los distintos valles. Si supieseis cuán cerca estáis unos de otros, ha sido el hombre el que con su materialismo rompió los lazos que les unía a todos sus hermanos, y mientras más ha descendido la humanidad, mayor ha sido su división y su falta de armonía. También en el más allá puede el espíritu encontrar mundos de tiniebla, de perversidad, de odios y de venganzas. Mas en verdad os digo que tanto la gloria como el infierno que los hombres conciben tan solo a través de figuras e imágenes terrestres no son más que distintos estados de la evolución del espíritu. En el más allá tengo una morada. Vivir en ella será como un estudiar un libro de maravillas inagotables para el espíritu. El Verbo de Dios se hizo hombre para enseñaros con su nacimiento, sus obras y su muerte cuál es el verdadero destino de los hombres en este mundo. ¿Qué os enseña ella? La humildad, el acatamiento a la voluntad divina, la renunciación a vosotros mismos por amor a los demás. De cierto os digo que el más allá es diferente a lo que en la tierra conocéis, porque el que llega a él, envuelto en pecado e impurezas, tiene que sufrir dolores infinitamente más grandes que aquellos que sufrió como humano, porque ya en espíritu la conciencia se hace oír con más claridad por el espíritu. Os digo que todo lo que os rodea en la tierra no es menos puro que lo que existe en el reino espiritual. Ved cómo la vida en la tierra es la oportunidad preciosa para que el espíritu, cuando retorne, no tenga que avergonzarse de sus obras y de su pasado, para que no tropiece en aquel camino ni se confunda. Mi palabra ha llegado en el instante justo del despertar de esta humanidad. La ignorancia de los hombres sobre lo espiritual procede de su falta de oración. Hoy podéis negar que conocéis el valle espiritual, porque a vuestro espíritu, estando encarnado, le es velado su pasado, a fin de que no se envanezca ni se desespere ante su nueva existencia, en la cual tendrá que empezar como en una nueva vida. Solo os concedo que conservéis un pensamiento, un presentimiento o intuición de lo que os revelo, para que perseveréis en la lucha y tengáis conformidad en las pruebas. ¿Cuán distintos volverán vuestros espíritus al más allá de cómo vinieron la última vez a esta vida? Ahora podrán retornar sonrientes y su elevación podrá llevaros a la luz de mi reino. ¿Quién osaría cambiar esta cruz de amor por el pesado fardo del dolor que labra la desobediencia? Allá en la eternidad se encuentran los espíritus de lo que en el mundo fueron grandes por el amor y por la caridad. Allá se reúnen después de que terminan su misión en la tierra y desde allí prestan su ayuda a los seres débiles. ¿Qué mérito tendría para vosotros que yo, solo por compasión, os apartase del mundo y del dolor y os llevase a las regiones celestiales? En verdad os digo que no os sentiríais dignos de habitar en ellas, ni sabríais apreciar esa vida. Es mi voluntad que cuando lleguéis hasta allí,
sea por vuestros méritos, porque entonces seréis dignos de todo lo que os rodea y de todo cuanto poseáis. Yo os revelaré de aquella vida hasta donde podáis comprender y solo lo que sea mi voluntad, porque más allá de la muerte material está la vida, la luz, el todo. Antes de penetrar en aquellas regiones, tendréis que prepararos y por la elevación de vuestro espíritu, podéis desde ahora que estáis encarnados, habitar o penetrar en el valle espiritual. ¿De qué les sirve a muchos creer en una vida después de esta si no emplean su existencia en hacer méritos para la eternidad? Que os baste saber que esta vida terrestre, maravillosa y perfecta en todas sus partes, solamente es un débil reflejo del más allá. Pero no tratéis de imaginaros aquellos planos en su completa perfección, porque es, oh Israel, como si un ciego de nacimiento le quisierais hacer comprender cómo son los colores de todo lo que os rodea. Yo me encuentro esperando siempre a aquellos que quieran elevarse espiritualmente, aquellos que buscan más allá de lo que en sus ojos pueden mirar, aquellos que con los ojos del Espíritu descubren en el más allá la vida eterna. Lo mismo en la tierra que en el más allá, existen espíritus de luz, así como turbados. Velad y orad por los seres del más allá. Para aquellos que nada necesitan de vosotros, vuestra oración será un saludo, un ósculo, un estrecho abrazo espiritual. Y para los que sí necesitan vuestra ayuda, vuestra oración será un bálsamo, una liberación, una caricia y una voz de estímulo en el camino de las pruebas y de su restitución. Todo aquello que sobre la vida espiritual debe saber el hombre para poder penetrar su viaje hacia aquel valle, vengo a revelaros en mis enseñanzas. Sobre el paso hacia el más allá, nos dice en su palabra: sabed que en el libro de vuestro destino está marcado el día y la hora en que las puertas del más allá se abrirán para dar paso a vuestro espíritu, desde donde veréis toda vuestra obra en la tierra, todo vuestro pasado. Cuando la muerte detenga los latidos de vuestro corazón y se apague la luz en vuestras pupilas, iréis a despertar a un mundo maravilloso por su armonía, por su orden y su justicia. Cuando un espíritu llega a aquella morada, comienza a sentirse invadido por una paz infinita. Después de esta vida, iréis a otros mundos a recibir nuevas lecciones y allí encontraréis nuevas oportunidades. Paso a paso, iréis por la senda, aprovechando todas las oportunidades que la vida os ofrezca para progreso de vuestro espíritu. Y cuando lleguéis a los umbrales de la vida espiritual, cuando se acerque la hora de decir adiós al mundo que os dio albergue y al cuerpo que os sirvió de apoyo, que no haya la menor resistencia en el uno o en el otro, que no desee el espíritu alargar la vida de su cuerpo, ni la envoltura retener más tiempo al espíritu. Y se despide, hermanos, como siempre, mi paz sea con vosotros. Y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del Grupo Om Radio.